Hola amigos de Tanco, vamos a reparar el sobrechasis que presenta una grieta. Amigo, levánteme ese bolso por favor. Es importantísimo la seguridad, completamente importante. Por eso cada vez que levantamos un bolso, lo aseguramos con un tubo de calibre grueso, para en caso de que falle, no se venga. Bájalo un poquito. Ahí. En la mayoría de los casos, la mayoría de los volteos, el sistema hidráulico siempre está funcionando bien. Ellos se mantienen en su punto, pero no nos podemos fiar, porque cuando los volcos, por alguna falla mecánica, se vienen por su mismo peso y gravedad, hacen mucho daño. Y desafortunadamente conocemos muchas historias de personas que han perdido la vida por no asegurar el área de trabajo, que en este caso es el levantamiento de un volco. Vamos a mostrarles cuál es la fisura que presenta el sobrechasis. Un cepillo alambre, señor. Aquí hay una fisura en la canal que conecta el sobrechasis con el soporte donde van los bujes, donde pivotea el levantamiento. La fisura se ha ido abriendo poco a poco por el mismo trabajo, y vemos también que aquí este soporte auxiliar, de muelle auxiliar, está ejerciendo una fuerza constante en la pared del sobrechasis y ya lo tiene roto. Esto es lo que vamos a reparar en estos momentos. Yo lo voy a traer, lo pongo acá. Nada para hacer, no me trae el todo. Vamos a quitar la zapa. Vaya, ahí está el tren, porque ahora tiene un rajado. ¿Por debajo a dónde? ¿A dónde? Ahí están las punticas. ¿Las punticas? Perfecto. Tráigame el oxicorte. Si tornillos gusta, a la porra. ¡Porrón! Tornillos, volémosle a la porra. Tenemos un huevo. ¿Qué le falta aquí? Un tornillo. No es que voy a decir eso, voy a dejar eso, güey, ¿no? Hago mal daño. A mi amigo que me lo pueda cuidar los cables. A tu amigo del alma. A tu amigo del alma. Eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye, hijo. ¿Cómo tú? Tú son dos ahí. No entiendo, ¿cómo así? Ahorita me son dos ahí. Ahorita me demoro o no me demoro. No, pues lo que se demore el trabajo. Igual esto hay que quitarlo para ver qué le hacemos aquí, un refuercito que le coloquemos en esta lateral. ¿Sí? Ese soporte de todas formas está vencido. Igual que este bandido. Sí, pero se ha vencido más. Más torcido. ¿Por qué no más torcido? Porque ya dejó de tener apoyo aquí. Entonces, ¿qué? ¿Le pego un martillazo y le mete otro aquí o qué? Vamos a mirar a ver qué le hacemos. Mire, ya dónde va. Tráeme la careta, te vas trayendo la pistola neumática con la copa de tres cuartos, llave. Ey.
lo que vamos a hacer es, con el oxicorte, vamos a reemplazar esta esquina, porque ya hay mucha soldadura allí. Vamos a... ¿Qué pasó? No, quiero tomar como la fuente de arriba. Y aquí me van a... Sí, pues probemos si los tornillos pueden salir. Una tabla. Yo lo hago. No, es un plan. Ya tiene abierto el aire. ¿Cuál? Al primero abajo. Al de arriba. La coca nunca debe fallar para que empiece a caer lo que tiene que caer en una coca, no en el suelo. Al de abajo. ¿Qué falta? O sea que estuviese aquí ya con un martillo y un punzón. ¿Sí? Tienes que planificar lo que vas a hacer en la cabecita. Pues no es únicamente la pistola. Martillo y punzón para de una vez sacarlo. Y sacó. Se oye el movimiento, no se oye, compadre, no se oye el movimiento. ¿Qué pasa? Está parada la producción. Sácalos, no ha salido ni uno, no ha salido el primero. No, porque ya está listo el flor, lo que pasa es que la zapa... Loco, metale punzón, para eso llevo un punzón, ¿sí? Choca, de pronto hay que escucharlo, los otros dos no chocan.
pedir esas dos auxiliares. ¿Dos auxiliares? Estas dos nuevas. El de abajo, el de abajo. ¿Qué estás haciendo? Pásame la copa. La copa. Listo. Dale allá el punzón. La manguera, señor, que es un poco difícil para allá. Listo. Listo, ya salió. Ahora hay que cortar este. Quitemos eso de ahí. Ey, ya, calma. Calma, ventarrón. Hay que cortar. ¿Dónde está el...? El disquero. Lo que me trajiste, el disquero. Ventarrón. La mechera está aquí. Aquí, ventarrón. Bueno. Hay un tornillo, a ver, más sin embargo. Yo, Mario Pino Pino. Punzón, martillo, punzón. Dele punzón a la puntita allá adentro. La puntita de Tony. Bueno, salte ya ahí, mi muchacho. Listo, ya todo está en su punto, listo para usarse en un comienzo de una nueva semana. ¿Cierto? No hay nada que hacer, ni que hacer ahora, no me diga más.
un pincel y el martillo mío, la carretilla, donde vamos a mantener la herramienta. Tener que traer el gato, la bomba y el gato para subirlo, darle altura. Vamos a darle altura porque para poderse aplanar y pulir no nos va a dar esa. ¿Qué pasó? Yo también con mi voz como un hombre.
La extensión 110 para trabajar aquí, ¿dónde está? Señor. Señor. Señor, la extensión 110, ¿dónde está? Yo no la veo. Vamos a pulir esta soldadura que tenemos aquí para que quede la superficie plana. Thank you.
grande. Pulidora grande. Vaya caballero. ¿Cómo? No te llaman Gastón. Hey, si el señor la tiene ocupada, ¿cuál debería traerme usted? El señor la tiene ocupada. Con el disco de pulir, bueno, tráigame ese, ese está bien, de tamaño. No, señor. Yo no le, nunca les quito la herramienta a ustedes cuando la tienen ocupada. Como usted nunca. No le gusta. No, no es que no me guste. Mientras que no esté ocupada, preferiblemente usemos esa. ¿Sí? Ah, yo le estoy gallo, hermano. Yo le estoy. Es una cruciadora, no es cruciadora. Mándale, se va a operar. Entonces ya está, ¿verdad? Lo pido. Todavía no llame nada. Eso es muy grueso para eso. Puta. Sería asado. Ve una panchuela delgada porque eso es muy grueso. No, no entra el gato. El jipiquí. Digo, no entra el jipiquí. Presente el gato. Hace rato, hermano, que no tuviera algo asustado. Un día se va a hacer aburrir, hermano, porque lo regañé mucho. No importa. Que se vaya para Venezuela de una vez, que por acá no se quede. Mauricio, ¿qué arreglar eso? ¡Abájalo! Porque Mauricio, ¿qué arreglar eso? No. No cabe, un poquitico más alto, un poquitico más alto. Thank you.
¿Entrado o adelante? Aquí, atrás del gancho no te deja. ¿Tú estás más lento, hermano? ¿Va a poder ir a almorzar? Yo vamos a almorzar. Váyase a almorzar, sí señor, tranquilo, váyase a almorzar. ¿Tranquilo que? Tranquilo que. Ayer mami hace el curso, ahora más allá. Sí que rebajalo ya. Si voy a abrir la cabina, se mete la mano por el lateral ya. El tubo se cae hacia el depósito. El tubo, déjalo ahí. Entonces quite esa broma y ahí por si acaso patea eso y se cae ahí. Eso nada tiene que patear porque estamos con seguridad. El equipo para soldar. Lo más cerca es allá, ¿verdad? O saco la carretera y lo pongo ahí. ¿Usted qué cree, señor? ¿Usted qué cree? Aquí me lo puedes poner, aquí, él cabe ahí. Thank you.
Bájame aquí, aquí cerquita, porque yo necesito graduar. Bájame esa carretilla entonces, y entonces póngala allá atrás, atrás del volco. Baja esa carretilla. ¿Y la pongo para acá? Aquí atrás del volco, aquí. Pero Shaolin, bebé, Shaolin, Shaolin, dijo el chino. Pila, pues pila, que estoy, es que me trabajo. Dale, entonces. Viéndemelo y colócamelo en 100 amperios. Vamos a aplicar un electrodo de 60 onzas en calibre de 1/8 con 100 amperios ascendiendo. Colócale 90 amperios. Exacto. La grata. Voy a buscarte la regleta de Celdan.
Que no uso corte. Ya está medicina. Bien, corte, bien. Como que es que va a ser café que esto. Ya está el otro. Lárguese la regleta que tengo allá desocupada. ¿70 o 60? Echa para allá. Ay. Cállate esa boca. Mira, estoy descansadito, sabrosito. Hey, por favor. Por favor. Thank you.
momento estamos aplicando 70-18 de un octavo ascendente. La aplicamos ascendente porque aseguramos una muy buena penetración y las posibilidades de que la escoria nos invada el cordón son mínimas. Entonces vamos a garantizar un cordón 1A, 0 de porosidad. Claro, está caliente. No mire, ¿sabes por qué? Porque le, ahora cayó la pinza en aceite. Pero ¿cómo le parece que no es eso? Está sulfatado el borne, está sulfatado. Traiga la maceta de hacha. Señor, ¿qué vamos a hacer, patrón? Claro que sí, señor. ¿Quién puede hacer eso? Si quiere, viene a la cinta. ¡Ay, patrón! Para que cierre el negocio y se vaya para la casa de uno. ¡Señor! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Portame bien, cierto, patrón? ¿Ah? Acercase y portame bien. Eso. Que la ventana de tienda que tengo un panel. Pues no me pongo por el mío. Yo apenas caliente, que lo tenga rojo, yo me he ido hacia allá y usted le da la maceta aquí para sacarme un poco esa bomba.
cepillo de alambre. Arrodillado. O traiga la maceta mediana, vaya, traiga la mediana para que juegue con la mediana primero. Como ya la chupó, colóqueme la ahí, hágame el favor encima de la mesa y le pongo el pecho.
Mudoski, de allá ruso, Mudoski, modo Mudoski. Afortunadamente aquí en Colombia, el que quiera demandar puede hacerlo, igual uno tiene derecho a defenderse. Usted, marica, que está ahí. Es que hay una pequeña confusión. Sí, está confundido. Como Kung Fu. Sí, va moto para el motocross. Una pequeña confusión de Confucio. Confundido. Estoy confundido. El costeño come arroz con coco. ¿Ah? Arroz con coco. Arroz con coco. Por eso. Ahora, ¿para el almuerzo, papi, que le está haciendo?
¿En vivo? Qué bueno, vea. No, en vivo no está porque no está corriendo. O la grande, tráigame la grande. Ey, este man que está confundido, ¿eh? Ey, estoy confundido, ¿qué? ¿Para mañana, qué? A ver, ¿qué es más larga? Ahí, papi. Para mañana. Para mañana, ¿qué? Martes de Joselito y carnaval, ¿qué? Va a ir para la costa para los carnavales. Una, vamos a enterrar a Joselito. Zurda. No, si hay Dios. Silencio en la sala. Careta, 6011. ¿Cuánto tiene? 119.
70. Martillo mío, mi martillo. El martillo está aquí, papi. Pero lo tienes aquí, ¿no? No, ya no lo necesito. Pero igualito de un ronco.140-70-18. Ya lo cogí, a ver. Necesito una tablita para colocarle aquí, señor, ¿verdad? Déjalo ahí. Una tablita para colocarle aquí, para que ese cable no sufra calor. La tengo, la tengo. ¿Está su grata o qué? Pásame la grata. La careta de pulir. Toma. Apágame la máquina, por favor. Buenas. Muchas gracias. Paso en esta, paso. Bueno, mis amigos,
Aquí ya tenemos la soldadura en la parte de arriba donde estaba agrietada. Y ya tenemos aquí la soldadura en la parte lateral. Ya podemos decir que esa canal de sobrechasis, evidentemente ya tiene su arreglo. Muchas gracias por acompañarme en este momento. Es momento de irse a hacer por la vida. Un almuerzo me está esperando. Nos vemos ahora más luego en la segunda parte del refuerzo de la zapa auxiliar. Gracias. Amigo Tainco, vamos a la segunda parte del arreglo de este sobrechasis. Ahora vamos a hacer un, después de haber soldado el sobrechasis, vamos a colocarle esta platina de refuerzo. La vamos a asegurar con los cuatro rotos que tiene la zapa auxiliar. Y aquí arriba vamos a soldarla. Entonces vamos a perforar los cuatro rotos para venir a presentarla con los mismos tornillos y soldar esta parte para que le dé el refuerzo a esto que en su momento ha presentado la debilidad, las grietas. Eso le va a ayudar mucho a tener más resistencia. Entonces vamos a hacer los rotos. Taladro, boca inicial, señor. Quita la boca de allá. Y coloca la de media, por favor, media pulgada. Lleva tornillos de media pulgada. Vamos a centropuntear los rotos. Del taladro, por favor. Un martillo. Está allá afuera el martillo de bola. Me acuerdo de conseguir unas macetas ahora en el centro, ahora que bajemos. Compramos unas dos macetas más. Problema, todo el mundo quiere la mía. ¿Y el trípode? ¡Hop! Bueno, entonces, el aceite, amigo mío. Venga, vamos, papi. Vamos a iniciar los rotos con una boca de 3.16 y luego nos vamos al taladro de banco y perforamos con menos.
tornillos son los demás. El aceite, esto no está funcionando, está despegado o qué. Suelte eso, que no lo necesita tener, y tenemos el establecido. ¿Cuánto llevamos con el cuento del cablecito y que me enredo y que me suelto y no sé qué fue? ¿Mm? Pero no, como no hay nada que hacer, sentémonos a deleitarnos. Tinto, tinto. Porque el patrón no ha llegado. Para quitarle el exceso de lubricante, tráigame el trapito y luego los cuatro tornillos que son cuatro. Tráeme los tornillos, este man, sinceramente, joda loco, no me hace caso. ¿Cómo me llaman? Colaborador. Colaborador extremo. Me llaman desobedientico. Desobedientico, yo creo que nos vamos a tener que llevar colocando, ¿no? Necesitamos un tornillo. Thank you.
coronavirus. ¡José! Ay, hermano, de los que recuerden la muerte. Esa maceta quedó en toda la mitad, peligroso. Sí, pero entonces mira para ver si le pones una arandela allá a aquel lado. Aquí yo te la paso. Aquí hay una tuerca y hay dos arandelas. ¿Y tú tienes la? ¿Ah? Bueno, entonces métale esa, tome, métale esa arandela. Mucho, tiene mucho. ¿Ah? El espesor de una tuerca. Ah, bueno, bonito. Claro, ahí. Deme. ¿Qué más quiere? La tuerca más larga. ¿Estás seguro? Última palabra. Voy para el segundo. Ahora el segundo vamos a tener que bajarlo un poquito. Baje, sálgase y vamos a bajar el. Bajémoslo el gato un poquito. Y sálgase. ¿Y el tercero no? Bueno, para de bola, vamos a. No, de aquí para allá. Ya tiene la tuerca. Uno.
Dejémoslo un poquito. Con calma. Suave. No. No alcanzo a bajar. Ahí bajó todo, ¿cierto? No, ¿cierto? No, no. ¿Ah? No bajó todo. Bueno, ya, póngalo al otro lado. ¿Para qué baje con él? Solamente de turbos en adelante. Carros pequeños, nada. Nada con carros chiquitos. Porque así como son de chiquitos, así son el pago. Diminuto. Sácame la boca ya con mucho cuidado. Conéctame ahí el taladro, muñeco. Bueno, conéctame el taladro, por favor. Por ningún lado está conectado, la gente está conectado. ¿Ah? Busco ahí el aceite, coste. No, téngame la platina y hágame el favor. Más hacia arriba, más hacia arriba. ¿Qué pasa, mijo? ¿Qué pasa? Más hacia arriba no es, no hagamos nada, es póngalo más hacia arriba. Ah, no, ya que no me hace todo el video, no te pase. Cuidado con esas manos. Linda. Téngame y que no. Con esas manos hermosas. Con esas manos bellas. Bellas tus manos. Necesito que te acomodes para que me puedas tener ahí. ¿Qué quieres poner? Yo creo que si pones la escalera aquí, ganas altura, ganas distancia. ¿Para dónde vas, mijo? Aquí, aquí, está también.
Pechi. Cuidado la manito, cuidado la manito. Las uñas, con las uñas. Allá abajo, donde lo más llena de idea. Esa manito es reina, cuidado la manito. Aquí está la arandela y aquí está la tuerca, señor. Ay, ¿ya la tiene allá? Señor, señor, señor. Bueno, entonces ahora necesito, señor. A ver, quítame esa manito de ahí que no veo. Ahí mismo. ¿Ah? No, no, él aparentemente está ajustado. Según dicen las apariencias. Creo que lo regalé a la cornada. Eso, un regalo de Dios. Un regalo de Dios de Petetín para Eduardito. Salió un dorramiento malo. Original de la United States. ¿Dónde está el martillito, señor enfermo? Es tuyo, es tuyo. Este que está acá al frente, este, a espaldas mías, ¿ves? Usted lo que quiere es que el costeño lo despache para la casa. Eso, eso, que lo mande para la casa hasta Semana Santa, hasta de vacaciones. A ver, si esta la noche nada más se cae, también está bien. Aquí con esos cuatro puntos vamos a terminar de colocar esos cornillos. ¿Y aprieta, no? Ah, no, todavía no. La apretada es lo del último. ¿Esto por qué está trancado? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el tubo que hay aquí? ¿Cuál es el nudo? El nudo de perro. Bueno. ¿El aceitico qué pasó con el aceitico? Ya puedes ir para allá para que pongas este de una vez la tuerca. Por repleto. Y aquí te hay que bajarlo. Espérate para ver. ¿Dónde pasa mi? ¿Ah? Metemos al otro. Falta de arriba. Espérate un segundo. ¿A dónde vas? No, mejor no se mete. Bueno, ahora álzame el gato. Y quitamos el de allá, ¿ves? Álzame el gato, ven, salta de ahí y me alzas el gato. O bueno, ojo. No, ¿para qué?
espérate un segundo. Apágala, apágala, apágala. Ah, bueno, ahí hay calma, ahí calma, ahí, ahí queda bello. Calma, que yo lo pongo ahí de una vez. Aparentemente, pásame el... Pongamos uno de estos. No pasen uno nuevo. No, porque apenas había tres. Este y toma la, la no. Puerta de las otras, toma. Aquí está, aquí está. El pequeño también está. Bueno, pues si quieres apretemos de una vez ahí, sí. Aprovechemos que están las bueno, tuercas casi casi. Pásenme la pistola y la copa con hágame ese trabajo. O a usted le alcanza por... No, 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 bueno, aquí, no, pero es mejor por la tuerca. Siempre en el ojo voy para abajo. Vale. Vale. Bajando y ya. Dale. Ya voy. Listo. Ya está libre. Entonces, ¿dónde está la llave? ¿Mm? La llave de tres cuartos. Allá, donde está la caneca. ¿Dónde está la caneca? Ahí donde está la caneca, ahí en la prensa esa. ¿La caneca? La ya caneca la vi. No, la... Tres cuartos. ¿Y la pistola? Pistola. Con el de abajo, el que está hacia afuera. El de abajo de este lado. Eso. Hasta que se pare la copa, dale. ¿Arriba o qué? El que te diga. ¿De arriba? De ese mismo lado. ¿Eso te tiene el material para eso? No, quería comprarlo. No, pues, no da. ¿Por qué no da? Porque pega la copa arriba. Pero si ese lo aflojamos. Dale. Partió, papi. ¿Ah? Se partió también. Pero eso pasó porque eso no apretó. Vamos, es. Y es nuevo. Ese. Claro. Dale el de abajo. Pues. Vamos a tener que volver a subir el... Pues vamos a subirlo. Venga. Ajá, dale. Ya, 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 ya. Habla. Abajando un poquito. Yo torcido. Ahí. Habla. Ahí. Pásame la pistola, yo lo saco aquí. Y me pasan allá. A ver qué fue lo que pasó. La copa, ve, pásame la copa. Se partió, papi. ¿Cómo se va a partir? Hombre, se peló. ¿Cómo se partió? ¿Dónde está? Toma la llave. ¿Listo? Vale. Mételo para adentro. Ya, ya.
Hablamos. Ya, ya. Porque me da poco a poco, porque ya sé que se lleve la llave. Bueno, fila, pues dígame. Dale. 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 Habla. Dale. Bueno, vamos a repasar otra vez este hueco a ver qué fue lo que pasó. Este man, ¿qué tan afuera queda la tuerca? Mira, pues se toma, toma. ¿Allá puedes con la pistola o qué? Sí. Toma. ¿La arandela la tienes allá? Aquí, hay esto de nuevo. Bueno, ¿a cuándo? Ya estoy metiendo la tuerca. No sé que estaba aquí. Ya. Allá puedes meter la pistola. Sí. Pistola, llave. Toma. Hágale. Ahí está paprika. Dale. Voy a bajarlo de una vez. Suave. Listo, Calisto, tócame el disco. Voy a soldar. Para que se vaya Cantalicio a trabajar. A producir, papi, a producir. Cantalicio. Ya te voy a terminar, Cantalicio, para que te vayas a trabajar. A producirle a papi. No, 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 no. Yo soy nada más de. Yo soy nada más de un solo golpe. Yo, dos, tres y cuatro, nada. Un solo golpe programado. O sea, como dice el viejo y conocido refrán. Como dice el viejo y conocido refrán. Pistola, soy pistola de un solo tiro, papi. Pistola de un solo tiro. O sea, el tipo mosquete españolete, así. Un solo tiro y quedó indefenso. ¿Está loco? Mírame que la masa en el equipo esté bien enroscada. Oh.
Recoja el taladro que ya no lo vamos a usar. Póngalo en su puesto y recoja la broca. Ok, me va un tornillo. ¿Cómo es la cosa, señor? Me va un tornillo. No entiendo, ¿qué me dice? Que hasta le dijo que a la tapa le pasó un tornillo. ¿A quién? Ah, me falta un tornillo, yo creo que es largo. Sí, yo arreglé los tornillos allá en la mesa. Mire, parece que hay un tornillo de media largo ahí. Uh-huh. Patrón. Una belleza. Este, no sé qué se me atravesó. Algo se me atravesó en el gañote. En el gañote se me atravesó. Tráigame la silla, la silla roja. Voy. En el gañote. Pásame la grata, por favor. La grata. Ahí está. Unos 60 ahí. Unos 60. Cogiendo mi cosa. Claro, la bomba yo creo que ya no la necesitas. La bomba puede recoger mangueras y tenerla ahí lista para pa mover. Dale.
tú crees una platejita, aquí, una tirita, para que cuando el sapo auxiliar tienda a vencerse, haga sí, toque con la misma lámina. Entonces, este... ¿qué pedazo de lámina ahí? Así como la que estamos haciendo ahora. Parecida, tráigame un pedazo de eso, a ver, de los que yo corté, ahí quedó un pedazo cortado. Este es muy finito. Vamos a mirar cómo está la luz. Mi amiga Luz. ¿Tú conoces a Luz? Nunca es sincero. No, Luz, dale un acetazo fuerte ahí a ver si eres capaz. Esa, dale para ver. Que ella de todas formas puede estar un mínimo vencida hacia arriba. Aguanta, Luz. Martillacito ahí para ver si la metemos a presión. Y ahí le está pegando, que es arriba, ¿qué? A ver. Estamos, ¿cómo querés brujo, marica? Tráeme un punzón, un pincel rojo, por favor. ¿Tú cómo querés gritar? Por favor, niño orgulloso. No, estoy viendo que le das. ¿Pero le das qué? De todas formas, se lo voy a soldar es a la zapa auxiliar, porque después la cambian por 9, la otra se asienta. Sí. Este, el portal de todo, señor. Lado estamos arreglados. Señor Cartalici, ¿dónde está ese señor? Es el show tuyo, que quitó la rajita, ¿dónde? Ah, falta aquí una cosita aquí, que le será que le ponemos a eso ahí.
bastante. ¿Qué tiene por ahí, hermano? ¿Qué es lo que aromática? ¿Qué es la aromática, señor? Aromática. ¿Qué más? No, señor. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de eso, ¿qué más? No. Ya esto me resulta. ¿Qué cosa? Por debajo tiene una rajadura, está mal, está bien. Ah, por debajo ahí en el puente. Ah, pero ahora que bajemos el volco. Ahora que bajemos el volco, hacemos esa raja. Venga, usted ahora canta. ¿Y abajo el barco? No, ser una vez, señor. Doctor, porque usted me dijo que faltaban meses.
2. Caballero, muy buenas. No me olvides. ¿Ah? No me olvides. ¡Aló! Listo, mi amiguito. Media horita le estoy por allá, mi amiguito. Muchas gracias. Listo, vámonos. No me olvides, no me olvides. No me olvides en qué, Juancho Polo. ¿En qué no quieres que te olvide? Ya. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron a eso? Yo ya lo vi, ya lo vi. El costeño subió a eso. Me muestre que yo ya lo vi. El costeño subió a eso. Bueno, no me demuestre nada que te estoy viendo. Directo, papi, directo. A don Pellizque. No, yo acá tal vez lo trato muy bien y usted se maneja con el Pellizque. No, pero usted que ya no es costeño. Dile, patrón, yo tomo las bolas, dije la tuya. Norbelito, dile, Norbelito. Digo, Norbelito, Norbelito, yo tomo, si no, mero milo de almuerzo. Mero milo, porque estoy a dieta. Dijo don Pellizque, ahí le manda el Pellizque mío, el Pellizque. Esto me robó la grita aquí. El Pellizque.
Don Pellizque, Don Pellizque. Antes que se ruede, ya, ya, Pellizque, vea. Señor Pellizque, vamos a bajar ese golpe para mirarlo del puente aquí atrás. Después de 15 días de no almorzar, tú vieras cómo quedó el man. Dale, prende el Pellizque. Después de 15 días de no almorzar, tiene la pálida. ¿La prendo? Sí, señor. Hey, ¿cómo lo tienen 15 días de no almorzar? Míralo. Ya que hemos terminado la reparación del sobrequeciz en la punta, tomando el chaflán en cada grieta, soldándolo y luego colocando ese refuerzo que colocamos, igualmente va soportado con la misma base auxiliar atornillada, mantiene el sobrequeciz abajo y le da refuerzo a esa área que ha venido sufriendo. Nos vemos en otro video, amigos. Amigos de Tanco, les quiero participar cómo es el proceso de alargar un cardán. Este es un cardán de 4 pulgadas. Lo alargamos porque fue necesario cambiar la oreja, que es cruceta 334, ya que el Ford 7000 al que le estamos haciendo el trabajo tuvo un cambio de caja. Fue necesario cambiar el jockey. Y por hacer una adaptación tuvimos que alargar 12 centímetros el cardán.
Este trabajo completo lo encuentras en el enlace que está en la descripción. Ve a descripción, ahí está el enlace del video completo de este trabajo. Muchas gracias. Eso fue, ¿no? Amigos de Tainco, queremos compartir con ustedes el cambio de un tubo de cardán de 4 pulgadas que se ha entorchado y se ha roto. Hemos usado un tubo de aguas negras de 4 pulgadas, viene más amplio
hubo que encamisar las orejas para hacer todo el proceso. Si quieres ver el video completo, te invito que arriba, en la esquina, vas a encontrar el enlace donde está el video donde se realizó todo el trabajo. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo. ¿Cómo? Nos quedamos pues sin almuerzo. Amigos de Tainco, queremos compartir con todos ustedes una manera segura de hacerle mantenimiento a un pulmón de aire o bombona de seguridad. Esto está referenciado en la descripción, el enlace para el video completo, cómo hicimos todo el proceso de manera segura para un mantenimiento de, de esta bombona. En la descripción está el enlace del video. Punto de referencia para los 114 centímetros, hace falta 10, pero para empezar, debe entrar.
haciendo acá. Faltalo ahí. Thank you.
amigos de Tanco, vamos a hacer un mantenimiento. Como podemos observar, el aceite está blanco porque ha tenido contacto con humedad, con agua. Muy seguramente las presiones internas en el cabezote se ha condensado ese aire húmedo que se representa en gotas y ha emulsionado el aceite, el lubricante. Al emulsionarlo, él toma una apariencia diferente a como viene en su galón, en su presentación. Emulsión, aceite emulsionado. Es el disco de Clos. El disco de Clos transfiere la fuerza del motor al propulsor, y aquí tenemos, está en rever, cambiamos a primera, se neutraliza, segunda, se neutraliza, tercera, se neutraliza, cuarta, se neutraliza, quinta. Aquí todavía hace falta la media caja de esta caja Fuller. Transfiriendo la fuerza de la volante de motor a través del propulsor a todo el mecanismo relacionado de piñones. A ella no molesta, yo le digo. A ella está funcionando. Estaba ahí, doctor, ya. Sí. Thank you.
Gracias.